Por mí se va a la ciudad del llanto. Por mí se va al eterno dolor. Por mí se va hacia la raza condenada. La justicia animó a mi sublime arquitecto. Me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes que yo no hubo nada creado, solo lo eterno, y yo perduro eternamente. Oh, vosotros que entráis aquí, abandonad toda esperanza. Tras oír esta conmovedora lectura, ¿alguien puede decirme por qué el infierno de Dante sigue teniendo tanta importancia? ¿Debo abandonar toda esperanza? Lorenz. ¿Porque imaginó el infierno? Sí. Sí, porque imaginó el infierno. Compartió con nosotros una versión de la experiencia y relación del hombre con la existencia, con sus pecados, con su propia mortalidad. Ustedes vienen aquí para perderse entre los clásicos e inspirarse por los grandes maestros, pero también para empezar a intentar encontrarle el sentido a su propio descenso a los infiernos. Por eso, en lugar del típico análisis crítico del infierno de Dante, me gustaría que me entregaran una propuesta poética alternativa al infierno de Dante. El suyo propio. Sus luchas, sus miedos, sus pecados, sean los que sean. Ah, y lo quiero para el lunes. Hasta luego, buen fin de semana. Adiós. Gracias. ¿Te ha gustado? Sí, ¿en serio? Ah, hola, Susan. Gracias. Vaya, vaya con el profesor de moda. No, querida, ni se me ocurriría quitarte ese título a ti. Yo no acabo de publicar un libro. Está claro que eso ayuda. Tranquila, la semana que viene ya ni se acordarán. Esta noche hay cena del rectorado en mi casa. ¿Ah? Solo profesores selectos. Ven, por favor. Me temo que esta noche no puedo. Tengo planes. ¿Planes? Imagino que no serán quedarte en casa corrigiendo exámenes. No exactamente. Buen fin de semana. Tú también. ¿Podría llevarme, profesor? Creo que a mi editor le hiciese mucha gracia. Tiene otros autores. ¿Lo superará? Tendrías que dejar de ir a la universidad. No me molestaría. ¿No te molestaría? No. ¿No podríamos volver a hacer el amor? Si es solo por eso, nos movemos.
¿Cuánto tiempo llevamos juntos? No lo sé. ¿Casi un año? 13 meses. ¿13 meses? Y nadie lo sabe. ¿Y qué? ¿Tú me quieres, Samuel? ¿Qué clase de pregunta es esa? No te rías, lo digo en serio. Pero... De verdad. Si me quisieras, no... No nos esconderíamos siempre de todo el mundo. No. Pero entonces seríamos la comidilla de toda la universidad. ¿Quieres eso? Lo que quiero es que esto no se acabe nunca. Ni yo. Pues prométeme que me querrás para siempre. Vale. Dilo. Te lo prometo. Así no, dilo. Lo prometo. Te querré para siempre. Anda, hola. Hola, Ino. ¿Tienes hambre? Tú también me quieres, ¿verdad? Lo siento, Ino. Oye, no nos queda comida del gato. Voy a comprar. ¿Quieres que traiga algo de cenar, ya que voy? Vamos.
equivoqué, pero creo que la referencia es esta. Es un primer borrador. ¿Se las apañará? Sí, claro. Luego hablamos. De acuerdo. Hola. Pensaba que no volvería a verte por aquí. Ya, bueno, seguro que mucha gente se alegraría de que así fuese. Eso no es verdad. ¿Qué tal estás? Lo de aquella cena sigue en pie. Claro. Parecen muy escabrosos. ¿Desde cuándo los tienes? Todas las noches. Durante las últimas 3 semanas. ¿Estás viendo a alguien para que te ayude? Al principio fui a terapia para el duelo, pero la verdad es que no era lo mío. ¿Se te ha ocurrido que los sueños tengan relación con lo que pasó? La mujer de los sueños no se parece a Beatriz. No, pero tal vez tu cabeza quiera deshacerse del dolor que lleva dentro, no sé, como una terapia. No tiene nada que ver, ¿vale? ¿Has vuelto a escribir? No tengo nada que contar. ¿Escribes sobre tu sueño? Sí, claro. Me dedicaré al terror. ¿Y qué tiene de malo? Los escritores de terror son sexys. Oh, venga. Los poetas son unos muertos de hambre y un coñazo. Oh. A propósito, te compré esto por tu cumpleaños y desapareciste, así que mejor tarde que nunca. Feliz cumpleaños. Ábrelo. A esto lo llamo yo presionar. Oh, venga ya. Úsalo para la lista de la compra. O para corregir exámenes. Eres profesor, ¿te acuerdas? Y de los buenos. Y deja de morderte las uñas. Que te den. ¿Ya me echas de menos? ¿Estás en casa? ¿Samuel? Sí, acabo de llegar. Pon la tele. El canal de noticias. Rápido. ¿Por qué? Tú ponla. Ponla. Vale, vale. El asesinato ha conmocionado el tranquilo barrio de Wolfsbridge. Según un portavoz de la policía, el cadáver con lesiones graves se encontró en el segundo piso, rodeado de lo que parecía ser un círculo blanco improvisado en el suelo. La policía cree que el suceso tiene todas las señales de un asesinato de tipo ritual. Samuel. La investigación forense establecerá la cronología exacta de los acontecimientos. Esto es lo que hay. La mataron hace un par de días. Se ve que la encontró una limpiadora cuando llegó por la mañana. Vale. Era una mujer italiana. Se llamaba Lidia Garetti. Y es la mujer que vi en mis sueños, estoy seguro, completamente. Samuel, ¿te das cuenta de lo increíble que es esto? Sí. ¿Soñaste algo que iba a pasar antes de que sucediese? Samuel, antes. ¿Te das cuenta? Eso se llama sueño premonitorio. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué? Ni siquiera conozco a esa mujer. No lo sé. Alguna explicación habrá. Lo descubriremos. No, esta no es otra de tus aventuras esotéricas. Esa mujer está muerta y eso es real. Y yo he visto cómo pasó. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hablar con la policía? ¿Y qué les vas a decir? Hola, inspector. Sé lo que le ha pasado a la italiana de Wolfsbridge. Yo no estaba, pero lo vi en un sueño. ¿Te das cuenta de lo que parece? Es una locura.
Círculo Blanco, 1968. ¡Espera! ¡Para! ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡No me hagas daño! Espera, no voy a hacerte daño. Solo dime qué estás haciendo aquí. ¿Eres policía? No, no, soy... No. ¿Quién eres tú? ¿Estabas robando? No. No, es que... Es que vi lo de esa mujer por la tele. ¿La conocías? No, no, no. ¿Y entonces? ¿Y tú quién eres? Si no eres policía, ¿qué? Yo... Tú también has soñado con ella, ¿verdad? Tienes que ver algo. Sígueme. Nada más entrar. Falta algo. Ahí. Sí. Las baldas. Ahí. Había una puerta. Exacto. Tiene una especie de inscripción. Vedi, la bestia, per cuyo mi volsi. Es Dante. Sí, exacto. Quien la mató buscaba algo. Y ya has visto cómo está la casa. Puede que estuvieran buscando esto. Y ella quería que lo encontrásemos. Por eso tuvimos el mismo sueño. Piénsalo. Mierda. Vamos, Dick. Corre. Corre. Vamos. Por aquí. Por aquí abajo. ¡Eh!
a las 7. Tienes lista de espera. Grupos de estudio que solía reunirse allí, lingüistas, poetas, y parece que tenían inquietudes demasiado esotéricas. Shakespeare. Los sonetos imposibles. Nadie ha conseguido descifrarlos, ni siquiera el propio Shakespeare. Dice que se los dictó en sueños una dama oscura. Milton, mi especialidad. Habla de su experiencia al conocer a una dama llamada Herberia en las afueras de Florencia. Asegura que fue su inspiración para El paraíso perdido. Keats, Blake. Las referencias son infinitas. Todos insinúan haber tenido contacto con las musas. La número uno invita. La número dos conjura. La número tres miente. La número cuatro castiga. La número cinco adivina. La número seis apasiona. Y la número siete se esconde. Las siete damas. Ya, el mito de las musas. ¿Y qué? Parece que tus amigos del Círculo Blanco se tomaron el asunto demasiado en serio. Estuvieron años publicando sus teorías en revistas especializadas de todo tipo. Primero en círculos académicos, luego en publicaciones marginales sobre ocultismo. ¿Qué es esto? Esta inspiración creativa suele presentarse en forma de mujer. Son seres sobrenaturales de una maldad inconcebible. Sí. Brujas inmortales que conjuran poesía por medio de hechizos. Vale. ¿Crees que podemos encontrar a estos tíos? Podría llamar a Berkeley por el departamento. Pero empiezo a cansarme de ser tu secretaria. Fuiste a esa casa sin avisarme. Encontraste un tesoro en una especie de acuario y de repente aparece una chica de la nada y se lo lleva. Sí. Si yo hubiera estado allí, eso no habría pasado. ¿Vas a ayudarme a encontrarlos o no? ¿Estás enfadada? ¿Qué? No sé, está rara. ¿Por qué lo dices? No, es que... estoy molida, nada más. ¿Vas a trabajar esta noche? Solo un ratito. Pero enseguida vuelvo, te lo prometo. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Esta es mi última noche. No pienso volver nunca más. ¿En serio? En la vida. ¿Ah? ¡Buah! ¡Te vas a enterar! Son cinco miembros.
Lee Barlow, Matthew Osman, Lawrence Colbert, Barry Sutton, Herbert Rauch. Bien. ¿Podemos localizarlos? Espera. Lee Barlow se mató hace 6 años a puñaladas. 28, para ser exactos. Delante de su familia. Matthew Osman, una extraña enfermedad degenerativa que pudre los tejidos hasta que la víctima fallece. Los médicos siguen sin explicárselo. A Barry Sutton lo encontraron muerto en un muelle de Portland. Lo había devorado desde dentro un insecto sin identificar. Lo interesante es que le encontraron un verso de Baudelaire grabado en la piel a cuchillo. Lawrence Colbert se volvió loco. Apuñaló a varios niños que volvían a casa en la puerta del colegio. La policía lo mató a tiros. ¿Y sabes qué? También tenía versos tatuados en la espalda. Así que parece que no nos quedan testigos. ¿Se acabó? No. Has dicho que... ¿Qué sabes de Herbert Rauschen? Berkeley no tiene registros suyos. Ni siquiera les consta su nombre. Quiero que salgas de la quinta. Oye, haz lo que se te dice, ¿eh? Hola, Rachel. Qué sorpresa. ¿Vuelves a llegar tarde? ¿Otra vez? Lo siento. No me encuentro muy bien. Ah, qué lástima. Yo tampoco. Mira la mierda que tengo que tomarme. Sí. Pero yo no llego tarde. Dijiste que cuando llegase a 200.000 me lo devolverías. Con esto, ya está. ¿Y qué les digo yo a quienes te trajeron aquí, ¿No les conoces? Son... mala gente. ¿Quieres dejarnos? Tú, la reina de todas las putas. Con lo que hemos pasado juntos. ¿No te tratamos bien? Sí. ¿Te tratamos bien? Muy bien. ¿Sí? No vuelvas a llegar tarde, Rachel. En tu vida. No. Y te equivocas. Eran 300.000. Ese era el trato. ¿Has encontrado algo? Sí. El profesor Rauschen entre los desaparecidos del naufragio de Dunquin. No me sorprende. ¿Dunquin? Eso está aquí, ¿verdad? Hay un Dunquin en el condado de Kerry. ¿Podrías consultar la base de datos de las universidades irlandesas? Estarán muertos, Samuel. Todos lo están. Ya. Pero fíjate. Nunca se encontró el cuerpo. Hay que saber si tenía relación con alguna universidad de aquí. Doctorados, conferencias, tesis, lo que sea. Intentemos conseguir una ubicación, la dirección donde vive o vivía. Más te vale esperarme despierto. Te quiero. Vino la cena. A cenar. Vino. La cena. Vamos, ¿dónde estás? Vino. Vino.
¿Cómo coño has entrado en mi casa? Por la cañería. Puedo hacer cosas increíbles. Fuera de aquí, antes de que llame a la policía. Queremos la Imago. Lo que encontraste en el acuario es nuestro. ¿Quién eres tú? Tú la sacaste del agua. Tú tienes que ser quien la devuelva. Así son las reglas. Fuera. Y no. Solo. Si fuera posible, después de tanto sufrimiento y dolor. Sí, ya voy. Un momento, ya voy. ¿Qué te pasa? Lo siento, es que... ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Dame un segundo. ¿Has encontrado algo? Tenía razón. En los 80 Rauschen dejó su plaza en Brown para venir a Europa. Pasó por varias universidades inglesas y luego acabó aquí, en Cork. ¿Sale su dirección en el registro de Cork? No, pone que vivía en el campus. Tenía una dirección en Dunquin, pero la canceló antes de dimitir. ¿A qué te suena eso? A mí me suena que se estaba escondiendo. Que tenía miedo. ¿Tienes la dirección? Será mejor que conduzca yo. No. Voy a ir solo. ¿Qué? ¡Susan! Pensaba que estábamos juntos. ¡Susan! ¡Mira esto! ¿A ti te parece una coincidencia? La gente que se mete en esto acaba mal. En serio, se acabó. Vale. Me estás asustando. Tú haz lo que te digo, por favor.
Buenos días. Me llamo Samuel Solomon. Vengo de la universidad. Me gustaría hablar con el profesor Rauschen. El profesor murió. Lo sé. Dígale que es sobre el círculo blanco. Pase. Me llamo Samuel Solomon. Necesito hablar con usted. De Lidia. Lidia Garetti. ¿Cómo me ha encontrado? Encontré esta foto. En su casa. Lidia ha muerto. La asesinaron hace 3 días. ¿Qué es lo que quiere? Quiero que me cuente lo que sepa de ella y del círculo blanco, del naufragio falso. ¿De qué se esconde, profesor? Las 7 damas. De eso ha venido a hablar, ¿verdad? Pasamos años estudiándolo. Era una obsesión. ¿Qué es eso? Lidia lo grabó para mí. Una pequeña demostración. ¿Demostración de qué? De lo que son. Oh, no, un momento. Está insinuando que... que Lidia... Sí, señor Solomon. La que adivina. Juegan con las palabras y utilizan a los poetas para infiltrarse en nuestro mundo. La inspiración. Esos versos parecen de una belleza sublime, ¿verdad? Pero son trampas. ¿Qué es eso? Parece inofensivo, ¿no? Pero mata a todo lo que amo. Amigos, un hijo, y luego otro hijo, y luego otro.
todo. Lidia no es su problema. Es de las otras de las que tiene que preocuparse. Deles lo que quieren. Lo antes posible, hágame caso. No puedo. Yo no tengo esa cosa. Entonces, corra. Vamos. ¿A dónde? No lo sé. Ya veremos. ¿Pero por qué? Esta es nuestra casa. No, cariño, no lo es. Date prisa. Perdone. Hola. Quería... Está cerrado. Sí, hola. A ver si me puede ayudar. Estoy buscando a una chica. Largo. De aquí. No quiero problemas. Necesito encontrarla. ¿Pero a ti qué te pasa? Estoy buscando a una chica. Creo que trabaja aquí. Morena, ojos verdes. Parece de Europa del Este. Rachel, claro. ¿Rachel? No eres el primero que pregunta por ella. No sé qué tiene que perdéis la puta cabeza. No. Es la primera vez que vengo. La conocí hace un par de días. Oye, de verdad, necesito encontrarla. Tengo que hablar con ella. Por favor, es importante. ¿Tú eres el tío de los sueños? Sí. Te he hablado de mí. Escucha, está en peligro. Yo solo quiero ayudarla. Por favor. Vale. Vive en un edificio de viviendas en Santa Teresa's Garden. En el último, creo. No sé nada más. Gracias. ¿La maleta? No, coge ropa. Solo la ropa. Pero no puedo dejar mis cosas. Te compraré otros juguetes, te lo prometo. Pero yo quiero los míos. Escoge uno. Tu prefe, ¿vale? Este. No, es muy grande. Pues, este. Cariño, ese es más grande. ¿Este antro? Vete a tu habitación. Venga, venga, ve. Qué obediente, ¿verdad? De ti no lo ha sacado. ¿Qué quieres? Buscaba tu pasaporte porque quería cumplir mi palabra. ¿Y sabes qué? No lo encuentro. No nos hagas daño, no le hagas nada a mi hijo. Oh, cariño, ¿por quién me tomas? ¿Por quién me tomas? Vengo en son de paz. Esta noche te pasas por el club.
Nos tomamos algo, boogie boogie, y todo olvidado. ¿Sí? ¿Mm? Pero antes, tú y yo vamos a hablar un poquito, a ver si lo arreglamos. ¡Ándate! Vamos a dejar las putas cosas claras. Chavales, busco una chica. Se llama Rachel, morena, pelo corto, muy guapa. ¿Eres Polly? ¿La conocéis? Y ahora escúchame. Tú te follas a quien yo te diga o tu hijo se hará pupa. Y tú no quieres eso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿La conocéis ahora? No quiero problemas, Rachel. No quiero problemas. ¿Queda claro? ¡Queda claro, sí! ¡Queda claro! Rachel. Rachel, sé que estás ahí. Mamá. Rachel, te estoy oyendo. Sé que estás ahí, Rachel. ¿Eres policía? No. Pero no eres el primero que me lo pregunta. ¿Tú crees que lo parezco? No mucho. ¿Sabes qué quiero ser yo de mayor? No, ¿qué? Astronauta. Bueno, o astrónomo. Para ir a Júpiter de expedición. ¿Tú sabías que nunca han mandado a nadie a explorarlo? Igual están esperando a mandarte a ti. Para que seas el primero. Venga, Nito. A la cama.
¿Se ha dormido? Sí. Gracias. Oye, ese tío... No quiero saberlo. No te conozco, Rachel. Y no pasa nada. Solo quiero esto. Y ya lo tengo. Pero nos has ayudado. Podías haber llamado a la policía, podías haberlo cogido y largarte, pero nos has traído aquí. Eres un hombre bueno. Un hombre asustado. Eso es lo que soy. Y un poco triste. ¿Por qué eso es tan importante? Solo sé que hay gente dispuesta a todo para recuperarlo. Los que mataron a Lidia. Eso da igual. Esa mujer quería que lo encontráramos, estoy seguro. Si es lo que quería, genial, lo encontramos. Y ahora voy a devolverlo. Fin de la historia. ¿Y luego qué? He matado a un hombre. Vendrán a por mí. Entonces vete. No puedo. No tengo nada. No tengo a dónde ir. Tienes a tu hijo. Puedes cambiar tu vida. ¿Y la tuya? Tengo que irme. No vas a volver, ¿verdad? Quedaos aquí y no le abráis la puerta a nadie. Lidia me mandó una carta hace unos meses. Llevaba años sin saber de ella y me asusté. Pensé que habría algo malo en tus palabras. Oiga, profesor, le agradezco que me llame, pero... Usted no lo entiende. Creo que Lidia sabía que usted vendría a verme. Creo que la carta era para usted. Profesor, se acabó. Tengo la imagen. ¿Cuánto tiempo, profesor? Vaya día de perros.
Bienvenido, señor Solomon. Lo estábamos esperando. ¿Quién es usted? La que conjura. Hay quienes me llaman Herberia, pero es un poco pretencioso, ¿no cree? Puede llamarme Jacqueline. Es un nombre francés. ¿Le gusta? No. Es usted un insolente. No es propio de un poeta. Yo no soy poeta. ¿Uno que dejó de escribir? Qué pena. Oh, si supiese lo que se pierde. Existe un solo verso en Cabafí que puede producir ampollas de pus y fiebre alta. Y un breve Neruda que estalla como una planta nuclear. ¡Pum! La poesía puede hacer cosas increíbles. No estoy aquí para ver truquitos de salón. No, claro que no. Tenemos asuntos que atender, ¿verdad? Primero deme su palabra de que no nos hará daño. ¿Trae sus propias condiciones? Debería dejar de beber whisky, señor Solomon. Ni a la chica ni al niño. A ninguno. Si les doy lo que quieren, nos dejan en paz. Para siempre. Quiero verla. Prométamelo. Y se la daré. Se lo prometo. Esto no es la Imago. Es solo la cáscara. ¿Ha venido aquí con intención de engañarnos, señor Solomon? Alguien lo ha hecho, es evidente. Parece que esa chica suya no es de fiar. Tráiganos la Imago, señor Solomon. Pero ya no espere clemencia. ¿Samuel? Rachel, abre la puerta. ¿Quién es? Ya sabes quién soy. Por favor, abre la puerta, no puede verme aquí. Lidia. Ya empiezas a recordar. No puede ser, te vi morir. Tenían que creérselo. ¿Por qué? Sigue sin acordarte, pero lo harás. Mi bebé. No, no. No, no, no fue por tu bebé. Eso fue una excusa, fue por ti. Tú eres distinta. Siempre has sido distinta, puedes sentir cosas que ellas nunca podrán sentir. Por eso te tienen envidia. Pero ¿y tú? Yo estoy de tu lado. Tenemos un plan. Por eso he venido. Te acordarás. Tuvimos suerte de que pareciese ese hombre insignificante. Samuel. Jacqueline está
confusa. No entiende qué tiene que ver él en esto. Tú lo llamaste. En los sueños, como me llamaste. A mí. Sí, exacto. Qué mala memoria. ¿Quién eres? Te pillé. No te acuerdas de mí. Es evidente que me falta práctica. ¿Qué quieres? Sabes muy bien lo que quiero. No puedes hacerlo. No me la puedes quitar. Recuerdo las reglas. Claro. Las reglas. Las que tú te saltas. Pero no he venido por eso. ¿Mamá? Vuelve a la cama. Secretos, profesor. A estas alturas ya debería saberlo. No se esfuerce. Este es de Yates. No dejará que se mueva. No se preocupe. Este es muy corto. Pero lo va a mantener vivo durante horas. No queremos que se pierda nada. En la ciudad de las damas, Cristina de Pizán advierte de la presencia de 7 mujeres. Los poetas y las damas. A mi hijo. ¿Qué? Solo quería esa cosa. ¿Por qué no me la diste? No podía. He recordado. ¿De qué hablas? ¿Recordado qué? Mi mago. Cada dama tiene una. Es nuestro poder, nuestra memoria, es
nuestra eternidad. Sin ella solo somos trozos de carne. No, yo las he visto. Tú no eres como ellas. Por eso me odian. Odian todo lo que parece humano porque ellas jamás podrán tenerlo. Pero yo puedo amar. Llevaban siglos buscando motivos para castigarme, una excusa. Y entonces pasó. Existen reglas, cientos de reglas. Una dama no puede procrear. Por fin tenían un motivo. Podrían haber acabado con el niño y haberme dejado morir como una humana cualquiera, pero no. Querían más. La enterraron y la anularon. Perdí mi poder, lo olvidé todo. Y luego me vendieron a ese hombre. Pero mi eternidad permanecería intacta. Para que el castigo fuera eterno. Pero Lidia la recuperó. Ella también era distinta, a su manera. Siempre quiso ayudarme. Pero debieron enterarse, por eso la mataron. No puede ser. Existe una forma. Un ritual. El círculo blanco. Lidia podía ver el futuro. Nos ha estado guiando desde el principio. ¿Pero por qué yo? Debió pensar que necesitaría ayuda. No me habría escogido a mí. Yo te habría escogido. Ni la necesidad, ni las flaquezas conspiran para ligarnos con la sordidez. ¿Quién eres? La que apasiona. Dásela. No. Han ganado. Te volverían a hacer lo mismo. Y a mí me matarían, estoy seguro. Mientras tengamos la imagen, me dejarán vivir. Yo la cogí y yo tengo que devolverla. Son las reglas. Esto es lo único que nos protege. ¿Qué? La número 7. La que se esconde. Ni nosotras la hemos visto nunca. Es la más cruel, la más peligrosa. También la más débil. Si ella muere, mueren todas. Por eso se esconde. ¿Dónde? El receptáculo. Nadie sabe lo que es. Espera. Lidia. A lo mejor lo sabía. No, ella quería ayudarnos. Nos lo habría dicho de algún modo. Puede que lo hiciera. Tiene sentido. Lidia sabía que la vigilaban. Por eso fue tan críptica. Y por eso le mandó la carta a Rauschen. Y escondió la foto en el marco. Sabía que te llevaría hasta él. ¿Profesor? ¿Hola? ¿Profesor?
profesor, está ahí. Puede que alguien sí. ¿Susan? ¿Susan? ¡Susan, para! ¡Joder! ¡Joder, pero qué te han hecho! ¿Cuándo te lo han hecho? ¡Dios, qué haces! ¡Para! ¡Joder, para! ¡Para! Tiene algo en el pecho. La rosa enferma se muere. ¿Qué significa? Se devorará a sí misma. Tiene que haber una forma de pararlo. No podemos hacer nada. ¡Has parado al enfermero! ¡Puedes hacerlo! No lo he parado, lo he matado. ¿Eso es lo que quieres que haga? A lo mejor podemos cortárselo. Trae un cuchillo. No creo que funcione. ¡Recocina! ¡Abajo, al final del pasillo! ¡Trae lo que encuentres! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Rachel! ¡Date prisa! ¡Rachel! Ya lo tengo. ¡Ayúdame! ¡Boca arriba! La mano, apártasela. Cógele las manos, sujétaselas. ¿Estás seguro? ¡Por Dios! ¡No! Vamos a tener que atarla para que no se haga daño. ¡Busca algo para atarla! No te haremos daño, pero no dejaremos que te hagas esto. ¡Ya está! ¡Ya lo tengo!
Dame la mano. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Sí. Vale, te vamos a subir a la cama para que estés bien. ¿Vale? Venga, ayúdame. Vamos allá. Volverá a empezar y no parará, lo siento. Por lo menos estará a salvo. La sedarán o algo. Aún puede ayudarnos. Enseñaré los versos. Tienen a mi hijo. No te imaginas de lo que son capaces, por favor. Pide una ambulancia. Susan. Susan, oye. Siento tener que pedirte esto, pero necesito que me ayudes. Tienes que decirme qué significa. Al mundo de la luz todos se han ido, y yo aquí a solas estoy. Su mismo recuerdo es claro y vivo, y mis tristes pensamientos se llenan de luz. ¿Es de Milton? Tú eres la experta. No, no, dime qué significa. No, no. No es de Milton. ¿Qué? De Vaughan. La gente los confunde. El poema, Susan, ¿qué significa? Que... Suéltame. Suéltame. Susan, por favor. Suéltame. Suéltame. Lo siento. El poema, ¿qué significa? Más allá del velo. Susan. No tardarán. ¿Qué te ha dicho? Nada. El poema se llama Más allá del velo. ¿Por qué no ha escrito una dirección? Si querías decirnos. Espera. Más allá del velo. La envoltura, el sobre. Nos lo dijo. Hospital psiquiátrico de Portrain, habitación 1007. Es ahí. Lo conozco. Está en Dornabate. Lidia envió esta carta hace 6 meses, pero lleva años cerrado. Tenemos que ir ahora. No, no, hay que esperar a la ambulancia. No podemos. No podemos dejar a Susan así. Esperaré fuera. Hemos llamado a una ambulancia. Llegarán enseguida. ¿Me oyes, Susan? Todo volverá a ser como antes. Te lo prometo. Volveré a la universidad como tú querías. Creo que puedo ayudarle. Estoy recordando. ¿Cómo? No lo sé, pero puedo intentarlo. Déjame a solas con ella. Vale. Le pillé.
Yo que usted no subiría, señor Solomon. No va a gustarle. Receptáculo. Sea lo que sea, tiene que estar ahí. Ahí es donde se esconde. Tenemos que estar preparados. ¿Qué pasará cuando ella muera? Todas lo harán. ¿Y tú? Mi hijo vivirá. Démonos prisa. No tardarán en encontrarnos. Habitación 1007. Ahora todo encaja. No. Samuel. No. Samuel.
¿Quién es Samuel? Dímelo. Piensa en cómo la conociste. ¿Cómo apareció en tu vida? Todo era parte de un plan. ¡Basta! Hizo que te enamorases de ella, ¿verdad? Y luego se fue. ¿Por qué? Porque sabía que nunca la olvidarías. Tú eras el escondite perfecto. ¡No! ¡No! Está en tu interior, Samuel. En tu corazón. Quiero que se vaya de mi corazón. Y sé cómo hacerlo. Pero tienes que contarme cómo pasó. Lidia. Esto es perfecto. ¿Qué estamos haciendo? Ayúdame. Arráncalo. El círculo blanco. Vamos. Ahora te necesitaré. Sígueme. ¿Qué tengo que hacer? La engañaremos. Tenemos que quemar la madriguera. Sí. Quítate el abrigo. Si el receptáculo está en peligro, si tu cuerpo está herido, se verá obligada a salir. Dame el brazo. Tenemos que ser rápidos. Cuando salga, se sentirá en peligro y se volverá violenta. Hay que meterla en el círculo. Eso la paralizará. Y entonces, Samuel, tendrás que matarla. No tenemos elección. Joder. Thank you.
vez. Por favor, por favor, por favor, aguanta, por favor. Mírame. Me lo prometiste. No, no, no. Me prometiste que me querrías para siempre. ¿Por qué? ¡Mátala! ¡Mátala! Debo reconocer que no pensé que llegarías tan lejos, Rachel. Mamá. Bonita. Por favor. Dejad que se vaya. No, Rachel. Las reglas son distintas. Tú la dejas a ella. Y tu hijo vivirá un poquito más. Venimos a por la Imago, ¿te acuerdas? Nunca os la entregará. No parece que tengáis elección. El final de esta historia ya está escrito. Danos la Imago y pasaremos página. Mamá, mamá. Acepta tu destino, Rachel. Planes increíbles para ti. Samuel, no lo hagas. ¿Lo ves? Eres incapaz. No querrás dejar a tu hijo solo en este mundo mediocre. No sería un buen final para esta historia, ¿verdad? No se me ocurre otro mejor. Así es como termina esta historia. La más triste de las historias. Y como todas las historias, algún día
se olvidará. Solo quedarán trazos de tinta negra en un pedazo de papel. Pero yo sé que fue real. Sé que ella lo fue. Y sé que algún día encontraremos la forma de hacerla volver. La poesía puede hacer cosas increíbles.